buenas noches. Bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de análisis y opinión que tiene Telemedellín todos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche y con retransmisión en diferentes horarios a lo largo de la semana. Nuestro tema de hoy, todos somos peatones. ¿Cómo nos debemos comportar en la calle? ¿Cómo se comporta usted en la calle? ¿Cómo se comportan los invitados de primera plana que tenemos hoy, el día de hoy en nuestro programa? ¿Y cómo se comporta Juangui en la calle como peatón? A usted le gustan mucho los carros, lo dice su Twitter, su correo electrónico, pero ¿cómo se comporta en la calle como peatón? Marce, trato de comportarme bien, de seguir las reglas, la normatividad existente para comportarme bien en la vía, porque los peatones tenemos deberes y derechos. El deber es comportarnos bien y el derecho es a que protejan nuestras vidas. La idea es que quedemos concientizados de que también cuando asumimos el rol de peatones, pues tenemos que comportarnos bien, sobre todo para el autocuidado, para evitar accidentes por imprudencia. Esa es la idea de nuestro programa de esta noche y para él tenemos como invitados a Humberto Iglesias, que es el secretario de Movilidad de la ciudad de Medellín. Bienvenido, secretario. Juan Guillermo, muchas gracias. Un saludo muy especial para vos, para Marcela, para mis compañeros, los otros invitados y, por supuesto, para todas las personas que nos ven hasta ahora desde sus casas. También nos acompaña Daniel Carvalho, que es concejal de la ciudad. Él es experto en urbanismo, en temas de movilidad y le damos la bienvenida esta noche. Concejal, Juan, muchas gracias, Marcela, a todos mis compañeros acá y a los televidentes. Muy importante este tema. Y pues aclaremos que no solo son las obligaciones que tenemos los peatones, sino todos los actores de la vía. Por supuesto, y nos acompaña Santiago Silva, él es subsecretario de Cultura Ciudadana y uno de los abanderados de la campaña Todos Somos Peatones, que se lanzó esta semana en la ciudad de Medellín con bastante actividad en el tema de la sensibilización a los peatones. Santiago, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias a los que nos acompañan, que nos están viendo. Efectivamente, desde la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Cultura Ciudadana, Secretaría de Movilidad, estamos comprometidos con que efectivamente asumamos la idea de que todos somos peatones. La idea es que ustedes participen con nosotros también. Recuerden que este programa es interactivo, estamos en las redes sociales. En Twitter pueden utilizar el numeral punto de giro TM, utilizando también arroba telemedellín para que podamos leer sus tweets al aire y entre todos pues definamos cómo debemos comportarnos en la vía. Marce, pues hay 270 fallecidos en el 2016, 172 de ellos peatones. Es una cifra bastante alta. Y nos llamaba la atención esta semana en los diferentes medios de comunicación, en redes sociales, en imágenes que se difundían a lo largo de la ciudad y el país sobre esta campaña en la que veíamos las camisetas con esa cifra, que si miramos ya esa cifra, Juangui, a esto que va del mes de agosto al 20 de agosto, que acaba de pasar, han muerto 161 personas, 62 de ellas peatones y 67 motociclistas, y apenas vamos a empezar el mes de septiembre, teniendo en cuenta entonces esa comparación de cifras. Subsecretario, hablemos un poco de esa campaña. Digamos que la campaña es un esfuerzo conjunto de toda la Alcaldía de Medellín, particularmente la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Cultura. Lo que queremos efectivamente es que las personas empiecen a conversar sobre este problema. Uno de los asuntos con los accidentes y con la accidentalidad vial es que es demasiado grave para, digamos, lo poco que como sociedad damos esta conversación. Y por eso incluso nuestra forma de ponerlos, de visibilizarlos, de verlos en las cantidades particulares buscaba ante todo que la gente reconociera lo grave que es esto. El hecho de que 270 personas el año pasado murieran en las vías es un problema que nos debe interpelar a todos como ciudadanos. Sea cual sea nuestra condición y cómo nos movamos por la ciudad, sea cual sea nuestra participación en los asuntos públicos, es inadmisible que esto siga sucediendo. Y ahora seguramente lo vamos a conversar, pero los problemas asociados a la accidentalidad, por más que tienen algunos elementos estructurales, en general son asuntos culturales, son de la forma como nos movemos. Juan, antes de que seguramente siga con el secretario de Movilidad para seguir hablando sobre esa campaña, en esos días en los que era tan visible esas cifras en las camisetas, ¿qué decía la ciudad? Nosotros pareciera que a veces vamos por la calle tranquilos y sabemos, sí, hubo muertes por accidentes de tránsito, por moto, peatones, pero cuando ya una persona es consciente de esa cifra, ¿qué decía la gente que estaba alrededor de ustedes cuando el lanzamiento de ello? Digamos que el punto de partida siempre fue
lo disperso que está en el tiempo y en el territorio de los accidentes. Ocurren todos los días, como hay un goteo, un goteo, un goteo, un goteo, y nos hemos acostumbrado, hemos normalizado que eso suceda. Entonces, al reunirlos, la impresión de las personas fue muy interesante verlo. La mayoría de la gente que paraba, lo primero que preguntaba, pues, era esto qué es, era la curiosidad. Y cuando les contábamos y les dábamos la cifra, la mayoría de la gente decía, es mucha gente. Entonces, la impresión por la cantidad de personas, por la cantidad de víctimas que esta problemática genera en la ciudad, es el punto de partida para empezar a transmitir un mensaje. Concejal. Sí, no, yo quería agregar algo con respecto a lo que dice Santiago, y es, el año pasado hubo una tragedia aérea en la ciudad, ¿cierto? Uh-huh. Se estrelló el avión de Chapecoense, 71 muertos, conmoción total de la ciudad, todos estuvimos solidarios, lloramos, nos reunimos en el estadio para homenajear a los fallecidos. El mismo año pasado murieron 4 veces más personas en la vía, pero parece que no nos damos cuenta por esa dispersión en el territorio y en el tiempo. Entonces vale la pena preguntarle a la ciudad qué estamos haciendo al respecto. Y cuando digo a la ciudad, no es alcaldía de Medellín, usted qué está haciendo, es todos, qué están haciendo los medios de comunicación, qué están haciendo las academias, las aseguradoras, los vendedores de motos y de carros, y cada uno de nosotros como ciudadano, qué está haciendo para evitar una tragedia 4 veces mayor que la del Chapecoense cada año. Claro. Secretario, en las notas de los noticieros se hicieron lo que nosotros denominamos las encuestas callejeras con la gente, con los peatones. Entonces ellos, como decimos en el lenguaje coloquial, se achantaban cuando les preguntaban, ¿usted cómo se comporta en la vía? Porque decían, no, muy mal, yo no cruzo la cebra, yo me paso por la mitad, yo me salto las jardineras, camino por la calle. ¿Qué porcentaje de culpabilidad en estos accidentes los han tenido los peatones? Bueno, yo lo primero que quisiera arrancar diciendo es que el tema de la movilidad es un problema de todos, pero la solución también está en cada una de las personas. Aquí, a través de estos símbolos, en esta campaña que estamos haciendo con la Secretaría de Cultura Ciudadana, lo que estamos tratando de hacer es que las personas tomen conciencia de las dimensiones de lo que está pasando y que también se vayan en esos diálogos poderosos que yo considero que son los diálogos internos, después de ver estos símbolos, que las personas se vayan pensando y recapacitando cómo se están comportando en las vías. Y yo creo que, como dice la campaña Peatón, somos todos, porque en algún momento todos nos toca ser peatones, todos o pasamos de nuestro vehículo a caminar a algún sector cercano o vamos a tomar el transporte público y nos toca caminar. Entonces lo que queremos es que cada vez más personas tomen conciencia de cómo están abordando la problemática de los incidentes viales en la ciudad. Y yo creo que este año, a pesar de que venimos con una reducción considerable de incidentes mortales en las vías, venimos reduciendo en el tema de peatones un 19% versus el año 2016, yo creo que sigue siendo una cifra demasiado alta, y yo creo que no nos podemos permitir que ni una sola persona muera por incidentes viales en esta ciudad, y sobre todo que muchas veces, como lo decías ahorita, son imprudencias, tanto de los peatones, pero también de los conductores. Aquí yo vuelvo y digo, es un tema de todos. Secretario, ¿cuáles son las infracciones que más cometen los peatones? Uno hace curso para aprender a manejar y lo pasa o no lo pasa, o cuando tiene una fotomulta va y hace otro curso y le refuerzan todo desde la parte de vehículo o de motocicleta. ¿Cuáles son las infracciones que más cometen los peatones, o esas que ustedes dicen, la gente no tiene ni idea de que esto es una infracción de un peatón, o que esta señal que está aquí cada 10 cuadras es para un peatón y la gente no la identifica, por ejemplo? Digamos que vamos a partir de las cosas simples, uh-huh, de lo básico. ¿Cómo estamos atravesando las calles? La mayor parte de las veces no se utilizan los cruces seguros para hacer este tipo de maniobras, no se utilizan las cebras, que son tan importantes. Esto es una señalización mundialmente aceptada y que indica que ese es un cruce que debe privilegiar al peatón y que se debe tomar por ahí ese cruce. Pero también muchas veces vemos que no se utilizan los puentes peatonales. Los puentes peatonales vemos que están construidos y muchas veces vemos al peatón cruzando, corriendo, claro, por debajo exactamente del puente peatonal. Yo creo que muchas veces es volver a lo simple, respetar las normas de tránsito, respetar las señales que así lo indican, y yo creo que es lo que nos va llevando es a seguir disminuyendo cada vez más el tema de los incidentes viales. Pero para que podamos lograr esas cosas, fundamental los temas de cultura ciudadana. Por eso nosotros valoramos tanto que esta campaña la podamos hacer en conjunto con la Secretaría de Cultura Ciudadana, porque yo creo que es a través de símbolos y de campañas que podemos poner a que las personas hagan su diálogo interno. O sea. Sí,
Y permítame discrepar un poquito con ustedes como para ponerle a esto, para que todo quede clarísimo. A ver, en primer lugar, yo creo que no podemos enfocarnos únicamente en qué están haciendo mal los peatones, ¿cierto? Porque el peatón es el actor más frágil de la vía y por lo tanto, por más que cometa errores, debería ser protegido por los demás. Entonces tenemos que preguntarnos mucho qué están haciendo mal todos los demás actores. En segundo lugar, si bien hay un problema de cultura ciudadana que también impacta a los peatones, hay que decir que la ciudad tiene una infraestructura muy mala para los peatones. En muchas partes no hay cebras, en muchas partes no hay semáforos peatonales. No hay aceras. En muchas partes las cebras no conducen a ningún lado. Y que definitivamente los puentes peatonales es lo más antipeatonal que hay. ¿Sí? O sea, los puentes peatonales están mandados a recoger. Deberíamos realmente, ojalá, desmontarlos y hacer cruces seguros a nivel. La calle se cruza por la calle, a nivel de la cebra. Para una persona con alguna discapacidad física, un puente peatonal es simplemente imposible. Así que tenemos que cuestionarnos en temas de cultura, también de infraestructura y la responsabilidad de todos los actores de la vía y no simplemente qué está haciendo mal el peatón. Hay un ejemplo con eso y es el puente peatonal que hay cruzando de San Diego al Macentro está obsoleto porque quedó señalizado ya con semáforos el cruce. Ese sería un primer ejemplo de cómo deben ser las cosas. Ya no se usa ese puente peatonal. Debajo del puente están los semáforos. Sí, ya está semaforizado, ya puedes cruzar tranquilo. Podríamos quitarlo y sería una buena señal. Pero claro, insisto, hay muchísimos cruces en la ciudad que de verdad merecen una intervención a nivel de cebras, andenes y semáforos para que realmente sean seguros para el peatón. Yo te doy un dato además. Sí. Tenemos cifras muy buenas en movilidad de quienes están muriendo, ¿cierto? Y sabemos que la mayoría de peatones que se mueren son personas adultas mayores. Sabemos a qué horas, en las horas de la tarde, en las horas valle, porque los carros y las motos van más rápido y sabemos que la mayoría están siendo atropellados por motociclistas jóvenes. O sea, tenemos una información que nos permite diseñar campañas perfectamente dirigidas por territorio, por edades, por grupos poblacionales y en ese sentido pues lo hemos dicho en el Consejo y yo siento que la alcaldía nos ha escuchado. Y en función de eso se han ido diseñando este tipo de campañas que yo saludo definitivamente porque hacen mucha falta y le envié el mensaje al alcalde, estas campañas no pueden ser cosa de una semana, necesitamos continuidad y muchísima difusión. Santiago, contemos un poquito sobre el semáforo peatonal humano, estamos como en un periodo de prueba, se va a implementar, ¿cómo es eso? Parte también de este ejercicio de Todos Somos Peatón que estamos adelantando desde la alcaldía, pues además de las intervenciones simbólicas de las que hablaba ahorita el secretario de Movilidad, que busca como ese impacto que conecta a la gente con la conversación, es cómo vamos precisamente a esos puntos críticos donde hay accidentalidad. Un elemento que yo quiero introducir en la conversación, el afán. La mayoría de los casos de accidentes en las ciudades ocurren ante todo por afán. Alguien va muy rápido o alguien deja de cumplir una norma por afán. Haciendo incluso la intervención en San Juan esta semana nos dimos cuenta que había gente que incluso viendo la intervención se cruzaba por donde no era. Sí, sí. Entonces, conversando con ellos era muy frustrante, pero lo que encontrábamos era que la gente decía, no, voy de afán. Entonces, como voy de afán, pues no cruzo por acá, dejando de caminar 10 metros, es que no era más. Entonces, hay una lógica del afán en el cruce peatonal que lleva al incumplimiento, pero hay otra. La velocidad está directamente conectada con la mortandad en los accidentes. Si los carros y las motos van más despacio de lo que van normalmente, si se llega a producir un accidente que, digamos, está en las posibilidades, pues va a ser mucho menos mortal para el peatón o para la persona que atropellen. Entonces, hay una lógica en el afán, en la movilidad de la ciudad que nos genera muchos líos. Todo esto para llegar al semáforo peatonal humano. Una de las cosas que más tenemos inconvenientes es que la gente cruce o no usando los semáforos y los pasos peatonales o cuando lo hace cuando el semáforo peatonal está en rojo. Eso genera riesgos, obviamente, de que sean de que tengan un incidente con un automóvil. Entonces, el semáforo peatonal humano lo que hace es como reforzar un poco el papel que cumple el semáforo peatonal. Básicamente, lo que hicimos fue bajar al muñequito. El muñequito que está en el semáforo tiene además tiene un nombre en alemán, yo no sabía. El nombre en alemán me lo dijeron, pero ya me olvidó. Morestrugencito. Pero es algo así, es porque pues eso no tiene ningún nombre en algo que no sea alemán. El caso es que le pusimos semáforo peatonal humano y es básicamente un personaje
que representa a ese personaje que nos dice cuándo podemos cruzar y cuándo no podemos cruzar, o cuándo es peligroso y cuándo es seguro, y lo que hicimos fue bajarlo a que conversara con la gente. Entonces, lo que usamos en este caso sobre todo es llamar la atención sobre un elemento que hace parte del ejercicio para intentar transmitir un mensaje. Estuvimos en San Juan y la Oriental durante la semana pasada probando el semáforo, la gente lo recibió muy bien. Les llamó mucho la atención, les pareció una forma como amistosa de llegar a conversar con eso. Estuvimos en ese caso acompañados por los educadores viales de seguridad de la Secretaría de Movilidad, que también pues transmiten el mensaje, y empezamos a hacer como todo un ejercicio en estos puntos. La idea es que con el semáforo vamos a empezar a visitar esos lugares donde hay problemáticas, sobre todo de peatones, particularmente la Oriental, la Avenida Oriental y la Autopista Norte, para que el semáforo humano pues vaya también a transmitir ese mensaje a esos lugares. Secretario, ¿cuáles son los puntos más álgidos para los peatones en Medellín? ¿Dónde hay una constante de accidentes con peatones? Digamos que esos sitios están directamente asociados a lo que venían hablando Santiago y el concejal, que son los sitios de mayor velocidad en las, uh-huh. en las vías. Por ejemplo, San Juan con Avenida del Ferrocarril, Avenida Guayabal, Avenida 80, Autopista lugares Norte. Autopista Norte, lugares donde por lo general los vehículos van a mayor velocidad, y obviamente el impacto va a ser mucho mayor. Pero yo quisiera tocar un tema que ahorita el concejal nos hablaba, un urbanista nos dice el tema de los peatones, también tenemos que ver es por dónde están caminando los peatones, qué infraestructura tenemos en nuestra ciudad para poder generar que los peatones vayan de manera más segura. Y yo creo que aquí es vital decir que incluso con el concejal venimos hablando muchos temas, y es un llamado también a toda la ciudadanía, a todas las personas, de decir que tenemos que respetar los andenes. O sea, los andenes que tenemos en nuestra ciudad, vemos que muchas veces dejan la moto ahí mal parqueada, el vehículo incluso lo suben a los andenes, y ahí nosotros venimos haciendo una apuesta muy grande también contra el mal parqueo en la ciudad, porque ahí lo que estamos haciendo es invadiendo los lugares por donde normalmente el peatón tendría que ir. Lo que hacemos es que se tenga que bajar a la calle o tenga que pasar a otro lugar, y ahí podemos tener temas de incidentes viales. Entonces también es hacerle un llamado a todas las personas, a decirle que hay que respetar los andenes. El concejal lo ha denominado peatonalizar los andenes. Eso es un tema bastante importante que yo sí quisiera hacerle un llamado a todas las personas que nos ven hasta ahora, para que cada vez más respetemos estos andenes. Y por supuesto seguir avanzando en todas estas redes camineras en la ciudad, seguir construyendo una ciudad más amigable y más amena para el peatón. Yo tengo una pregunta de ciudadano. Las cebras de a pie, ciudadano de a pie, como decimos, se puso de moda el término, sí. Ciudadano de a pie. Las cebras están casi siempre, o no sé, ustedes me corrigen, en los lugares donde están los semáforos, pero también hay algunos pasos de cebra en mitad de calles donde no hay semáforo, sí. Y la gente no para. O sea, para que esa cebra, si la gente no para, se supone, como en otras ciudades, que se debe parar si uno ve que hay un peatón que va a pasar. Uh-huh. Si esta persona pasa, secretario, o estás llegando a la cebra, hay un peatón y no para, ¿esta persona del vehículo o de la moto puede ser multada? ¿O es multada? ¿O no pasa nada? Porque no pasa nada. Lo que hace el peatón es parar, y si uno de querido lo deja pasar, se pasa así todo el tiempo dando agradecimientos porque tan querido que me dejó pasar, cuando no debería ser así. Sí, yo esas creo que cebras sin semáforo existen, ¿cierto? Sí, existen muchas. Esos son los que denominamos pasos seguros, que son lugares donde el peatón puede o tiene privilegios para transitar por las calles de la ciudad. Aquí lo que tenemos que hacer es un tema de un llamado a la cultura ciudadana, a que yo recuerdo cuando era tal vez más pequeño, que era muy común que el vehículo parara y dejara pasar uh-huh. a la persona y dejara pasar al peatón. Y eso yo creo que lo hemos ido perdiendo poco a poco por el afán, o porque es que yo no me demoro, es que yo ya tengo una cita cuanto antes y tengo que llegar rápido. Y hemos ido perdiendo temas básicos de cultura, y eso tenemos que lograr recuperarlos. Entonces, ahí en esos pasos tiene privilegio el peatón. Y, por ejemplo, si se para el vehículo encima de la cebra, puede tener un comparendo. Y si no lo deja pasar, también puede tener un comparendo o no, porque entonces es que es un tema más de conciencia que reglamentación. Mientras venga el vehículo en velocidad y pueda seguir, pues no hay comparendo. No hay prioridad para el peatón. Ahí lo que es un tema de cultura, de concientizar, y que la persona disminuya la velocidad para que pueda pasar el peatón. Concejal, ¿qué tan importante es este tema para el Consejo de Medellín? ¿Se discute constantemente en las sesiones del Consejo? ¿Hay otros concejales que también están estudiando y trabajando en el tema?
Pues a ver, Juan, para mí es un tema fundamental, ¿cierto? Uh-huh. Porque el espacio público por excelencia es la calle, claro. El andén, donde todos somos ciudadanos. Entonces, o sea, por un tema de como de principios, de escala de valores, el peatón es lo primero, ¿cierto? Es como la unidad fundamental de la movilidad. Entonces, es un tema que yo he llevado permanentemente. Este año tuvimos en el mes de junio o julio un debate sobre movilidad humana y habíamos tenido el debate de mal parqueo, que también incide en esto porque los andenes están siendo ocupados por otros. Yo he encontrado el respaldo en otros concejales. De hecho, pues no es que yo me haya inventado este tema. El mismo POT de la ciudad, que fue aprobado hace 2 años en la administración anterior, ya tiene ese fundamento de que la pirámide de la movilidad tiene al peatón como principal protagonista. De modo que ya está como en el aire de político de la ciudad y técnico, pero falta es que realmente llegue al ámbito cultural, porque lo que estamos viendo, y muy bien lo han dicho aquí Santiago y Humberto, es que por el afán, estamos viviendo tan rápido que se nos olvida lo más importante, que es la vida. Claro. Es que estamos jugando con la vida de la gente, ¿cierto? No estamos charlando. Se están muriendo 270 personas porque vamos de afán. Entonces, volver a como a calmarnos, no sé, ya que está de moda la canción Despacito, hombre, ¿cómo hacemos para decirle a la gente que vamos más despacio? Porque la vida propia y la de los otros es muy importante. Yo quiero contarles en 30 segundos una anécdota. Hace muchos años yo estuve a un segundo de atropellar a una señora en la calle. Yeah. Me descuidé 2 segundos en un teléfono, irresponsabilidad mía. La señora se pasó la cebra con el semáforo de ella en rojo. Estuve a esto de atropellarla. ¿Qué hubiera pasado con mi vida si yo hubiera atropellado a esa señora? Lo más probable es que ella se hubiera muerto, porque era una persona muy adulta. Y se hubiera dañado la Seguramente vida. Yo no hubiera podido terminar mi universidad, estaría en la cárcel, no hubiera podido viajar a Europa, a estudiar, no hubiera conocido a mi novia, no sería concejal. O sea, yo hubiera acabado con mi vida, con la de la señora, con la de su familia, con la de mi familia, por un descuido de 3 segundos en el celular. Es muy delicado, o sea, cuando uno va manejando un auto, tiene que estar consciente que está manejando un arma mortal. Sí, sí, potencial. O una moto. Entonces, el tema es serio, yo creo que la ciudad debe darle esa importancia. Ustedes están viendo Punto de Giro, los invitamos a participar en nuestro programa a través del numeral Punto de Giro TM, para que también compartamos sus opiniones sobre este tema que nos atañe a todos, porque incluso cuando nos bajamos de un automóvil nos convertimos en peatones. Ya regresamos con más de este tema y nuestros invitados en Punto de Giro aquí a través de Telemedellín. Todos somos peatones, ¿cómo nos debemos comportar en las calles? Este es el tema que estamos tratando hoy en nuestro programa Punto de Giro y le preguntamos al subsecretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva. Santiago, ustedes están realizando estas campañas que nos venías contando durante los últimos días en las calles, pero también esa difusión se está haciendo en colegios, en instituciones. ¿Qué otro alcance le están dando? Digamos que hay dos alcances, y en esto pues hablo más como alcaldía que como Secretaría de Cultura Ciudadana. Nosotros estamos en 3 lugares puntualmente. La presencia que tenemos en medios y en redes, es decir, la difusión que tiene este tipo de ejercicios. En un segundo lugar, lo que pasa en la calle, cómo llegamos a los puntos críticos, a los puntos con este tipo de activaciones y de actividades. Pero sobre todo, y en esto sí pues quiero hacer como un reconocimiento muy puntual, además un equipo muy bacano, que es el equipo de Seguridad y Educación Vial, que hace parte de la Secretaría de Movilidad, que son, digamos, los que están día a día saliendo a la calle a hablar a la gente de movilidad segura. El SECRE me corrige, pero creo que son 52 educadores, y ellos son los que están haciendo visitas en colegios, visitas en los puntos críticos, trabajan con los clubes de adultos mayores, que son una población crítica para el asunto de peatones sobre todo. Entonces, digamos que las campañas terminan teniendo como ese eco en todos estos espacios, pero eso hace parte como de toda la estructura que tiene la alcaldía dispuesta para que este mensaje tan importante llegue realmente a los públicos que necesitamos que estén pendientes cuando salen a la vía. Sí, porque eso, cuando uno tiene la feliz oportunidad de conducir un automóvil por primera vez, uno hace un curso, ¿cierto? Uh-huh. Y donde le enseñan las señales de tránsito, cómo estacionar, pero donde se aprende a ser peatón. En la casa le dicen, no cruce, fíjese 2 veces antes de cruzar, y con eso tiene. No, es más, y le enseñan, corra, peor. Corra. Porque 1, 2 y 3, corra. Ahí es donde... Uno tiene que calcular tiempo y espacio. Sí. Juan, yo quería decir algo, claro. Y es que sin duda abordar el tema de los colegios, desde jóvenes nos tienen que educar
a ser actores de la vía, no solo a ser peatón, ¿es cierto? Claro. El que desde niño aprende a ser peatón, entonces también sabe cómo va a ser cuando maneje bicicleta, moto, exacto, auto, taxi, bus, etcétera. Pero hay que señalar una cosa muy crítica, y es que ese tal curso que la gente hace para ser conductor de vehículo, de moto, en realidad no se hace. En realidad en Colombia el pase lo regalan, sí, claro, por 200 mil pesos. Entonces también desde las autoridades nacionales, la facilidad que ponen para otorgar licencias de conducción es uno de los principales problemas de la inseguridad vial, que no es un problema solo de Medellín. Las cifras en todo el país son alarmantes y no hemos podido que eso se ponga más exigente, que tengamos un permiso por puntos donde el que incumpla la norma se vaya quedando. O sea, como en Europa. Conducir tiene que ser un privilegio para aquellos que conocen y respetan la norma. En Europa es así, sí, y puntos, se ve, y uno sale a la calle y se da cuenta. Aquí no es así, y uno sale a la calle y se da cuenta porque uno está permanentemente asustado. Claro. ¿Hay alguna campaña adicional que se esté pensando o se haya realizado de pronto con los adultos mayores en las calles a nivel de movilidad? Porque pues las cifras que veíamos llamaba la atención es el alto número de esos fallecidos son adultos mayores. ¿Hay algo que ya se esté haciendo con ellos o con policías bachilleres o que haya como una interacción entre las dependencias? Es un trabajo mucho más puntual, más allá que lo podamos como denominar como una campaña. Es precisamente lo que se hace con educadores, particularmente con clubes de vida. Y es como, digamos, esas agremiaciones y grupos que reúnen a los adultos mayores y que se hacen en los puntos críticos. Ahora, lo que sí creemos, y de pronto esto puede hacer parte también como de este esfuerzo por Todos Somos Peatones, es como recalcar cómo esa relación que sucede en la vía. Digamos que el caso paradigmático en Medellín de un accidente que genera una muerte es un pelado joven de entre 18 y 25 años en una moto que atropella a un adulto mayor que o se estaba bajando en el bus de pronto donde no debía bajarse o cruzó por donde no debía cruzar. Normalmente los accidentes son una sumatoria de incumplimientos, es decir, ambos actores suelen tener algún elemento de imprudencia. Pero entonces ahí nos da también, como decía el concejal ahorita, como una pista muy interesante de a quién hay que conversarle sobre esto. Tanto al pelado que va en la moto muy rápido y cruza por donde no debe cruzar, como al adulto mayor que de pronto, por muchas circunstancias, pues cruza también por donde no debe cruzar o se baja del bus donde debe bajarse. Por eso también hablamos desde el principio, esto es una conversación para la ciudad, pues como sociedad no podemos seguir permitiendo que esto ocurra en las calles y que no vemos esta conversación en todas las extensiones que implica. Nosotros vimos hace unos años una campaña muy exitosa del Fondo de Prevención Vial de las Estrellas Negras. Uh-huh. Esa campaña fue pues muy exitosa en términos de impacto en la gente, no sé si se cumplieron las metas, pues obviamente. Y esta campaña de Todos Somos Peatones, he visto en las investigaciones que es internacional, no nos la inventamos nosotros. ¿Cómo la tomaron ustedes para sí esta campaña de Todos Somos Peatones y por qué murió la de Estrellas Negras? Bueno, yo ahí quisiera arrancar contando y tal vez haciéndole una pregunta a todos. ¿Quién pasó por la escuela de la pista de educación vial de la Secretaría de Movilidad, claro, cuando éramos pequeños? En el Parque Marcelo Norte. No le tocó en el Parque Norte. Ah, sí, a mí me tocó. En el Parque Norte. Sí, eso es una herramienta absolutamente poderosa, sí, porque estamos enseñando a los niños a que respeten las señales de tránsito y a que tomen conciencia de los riesgos que pueden tener en las vías. Entonces nos hemos dado cuenta que gracias a esa pista se han salvado miles de vidas, porque los niños cuando van con sus padres les dicen, papá, no te puedes pasar el semáforo en amarillo, sí, sí, papá, respeta al peatón, papá, o sea, eso es una herramienta muy poderosa, pero también tenemos la herramienta con los adultos mayores, como lo mencionaba Santiago también, o sea, estamos tratando de llegar a estos dos públicos de manera objetiva, porque sabemos que a partir de uno educamos y creamos conciencia desde muy pequeños, pero a través de otro también queremos seguir salvando vías en la ciudad. Esto en el año 2016 impactamos con este tipo de educadores viales, con esas 52 personas que mencionaba ahorita Santiago, a 450 mil personas en la ciudad. Y esto es un tema de educación, de seguir, de hacer cultura ciudadana. Y hoy empezamos a ver un poco los resultados. O sea, el que vayamos reduciendo los incidentes mortales en la ciudad en un 9.9% hoy, yo creo que es el resultado de insistir, de educar, de estar ahí y de estarle contando todos los días a las personas de la ciudad cuál es la importancia que tienen que tener y cómo tienen que ser actores fundamentales en la movilidad. Pero le decía lo de las campañas porque uno ve que nacen y mueren. Y lo que decía el concejal Carvalho es,
Hombre, todo el año, porque yo me acuerdo que un jefe mío decía, cuando usted se canse de repetir, apenas le estarán empezando a entender. Entonces, la idea es seguir con la campaña todo el año, no que nazcan y mueran, como cualquier peatón. Yo creo que eso es un acuerdo que tenemos y a mí me da mucha esperanza, no solamente el dato que comparte el secretario de que efectivamente se están reduciendo respecto al año pasado, sino que uno mira otras problemáticas asociadas a la movilidad, a las cuales les hemos asumido como una agenda de cultura ciudadana y se han resuelto. Yo creo que pues, hay dos ejemplos que me gustan mucho. Uno es el uso del cinturón de seguridad. Creo que ya todos nos montamos al carro y lo primero que sentimos eso es que hace falta eso el cinturón. Y fue varios años acostumbrados. Y fue un esfuerzo grande. Ahora, en el esfuerzo claramente funcionó las multas, había varias herramientas, pero hubo también un esfuerzo grande de conciencia, de construcción de cultura ciudadana. Y otro ejemplo que me gusta mucho, porque además es un dato muy bacano que tiene también la Secretaría de Seguridad, y es los exámenes de alcoholemia. Y es que la incidencia del alcohol en los accidentes de tránsito en Medellín se ha reducido, no solamente en los casos puntuales, sino que en los exámenes de alcoholemia que se hacen, está apareciendo cada vez menor. Y eso también fue un esfuerzo de los últimos años de cómo a través, sí, de multas, de control, pero también de crear esa conciencia, se ha creado también una cosa que yo sí quiero invitar que quede sobre la mesa y es la fuerza que tiene el ejemplo y el control social sobre esto. Yo creo que mucha parte, por ejemplo, de la reducción del consumo de alcohol en quienes manejan está en que los entornos sociales rechazan eso. Es decir, ya cuando la gente sale, el que está tomando y coge el carro, lo ven mal. Ahí hay algo que ya funciona entre el entorno de socialización, que es muy importante. Lo mismo con el ejemplo, lo que hacemos en la vía. No hay nada más fácil para lograr que el carro que va al lado le dé vía al peatón que dar vía primero. Entonces, también es una invitación directa a todos los ciudadanos a que se asuman esta agenda. Tenemos que hacer un esfuerzo de largo plazo, frustrante, complejo, los cambios culturales toman tiempo, pero hay un montón de cosas que podemos hacer ya y que, digamos, yo no siento que tengamos grandes excusas para no hacerlas en este momento, como ciudadanos. A mí me encanta la visión que tiene Santiago para trabajar los temas de cultura ciudadana, tiene muy buenos referentes, sin embargo, no podemos dejar de valorar la importancia de las multas, ¿cierto? Y en eso Medellín tiene un déficit en la capacidad de control, ¿cierto? La ciudad no tiene suficientes agentes de tránsito que estén ahí velando porque la gente no se parquee mal, porque sí respeten la cebra. Entonces yo creo en el garrote y la zanahoria, ¿sí? Santiago maneja la zanahoria de una forma bonita. Muy bocuciana. Humberto maneja el garrote, pero hay que decir que no tiene las suficientes herramientas, sí, y no es un problema de esta administración. Hay un déficit ya histórico acumulado de agentes de tránsito en la ciudad. Entonces, falta de control, falta de cultura ciudadana, y el resultado es esta tragedia que estamos viviendo cada año. Sí, pero indefectiblemente, como el subsecretario hacía énfasis en el tema de los cinturones, Hasta los años 90 nadie usaba el cinturón de seguridad. Pero tampoco multaban por ello. Y tampoco multaban por ello. El mismo tema con los cascos en las motos. Cuando estábamos adolescentes en la moto sin casco y no había ningún problema, nadie te multaba por eso. Hubo que hacer medidas restrictivas con multas para que la gente se le volviera paisaje, pues ya ponerse el cinturón, no había ningún problema. Entonces sí, pues lastimosamente aprendemos es con el tema del bolsillo. Por eso ahí mi pregunta ahora, hay conciencia, pero no hay una reglamentación para sancionar al vehículo o al motociclista que o atropelle o tenga el riesgo de atropellar a un peatón. No hemos llegado como todavía a ese momento en que sea tanta la prioridad, o sea, estamos en la parte de concientización, de cultura, y perfecto que sea desde nosotros, pero todavía no hay una reglamentación que diga usted se pasó esta cebra o no frenó para que pasara, pudo haber habido un accidente, usted tiene una sanción. Digamos que sí lo hay, Marcela, y lo hay, por ejemplo, cuando se tiene que detener el vehículo. Entonces, si el vehículo sí, se detiene y queda sobre una cebra, están las herramientas para hacer comparendos sobre esos vehículos. Pero cuando es una vía que venga transitando, no. Digamos que... ¿Cómo es el tema de las... que uno lo ve mucho también con las ciclorrutas? Por ejemplo, en el sector de Laureles, que hay unos momentos en que es semáforo para el peatón, semáforo para el carro y semáforo para la bicicleta. Sale la bicicleta también en rojo y en verde. Entonces, a veces el peatón se pasa, pero el de la bicicleta todavía está en verde. En esa parte...
hay como en nuevos... En Palacio con la 33 hay una confusión sí, horrorosa. Hay nuevos, hay como hay nuevos nuevas, actores en nuevos la vía actores, y entonces uno dice, la bicicleta también se le atravesó, el peatón también se le atravesó a la bicicleta, o la bicicleta no respetó al peatón porque cree que es bicicleta y no moto. En esa parte, ¿cómo se maneja? Sabes que esos puntos de los que estaban hablando son para mí en lo personal los puntos más bonitos que tiene la movilidad, porque es como convergen los distintos actores viales y que nos volvamos conscientes que no solo es el peatón el que va por las calles, no solo es la bicicleta el rey que va por ahí o no solo es el vehículo. Ahí ya empezamos a tomar conciencia de que cada vez son más actores los que tienen las vías y que tenemos que ser absolutamente conscientes de ello y respetar cada vez más esas normas de tránsito. Por ejemplo, el peatón muchas veces no respeta el del ciclista, sino que se confunde sí. Y arranca por ahí, o el vehículo no respeta el semáforo del ciclista. Entonces eso es entrar a una conciencia que en la vía cada vez tenemos más actores y que tenemos que acomodarnos y acoplarnos y tener una sana convivencia entre todos. Claro, porque se ve también que muchos peatones invaden la ciclorruta y la toman como parte de la acera. Es que la ciclorruta es como la parte que uno dice, como no sé si será la palabra, como un comodín. Sí, como tierra de nadie. Como por aquí entonces, y por aquí me meto y no pasa nada. De todas maneras no me estoy atravesando la avenida con mi carro, pero me volteo aquí que no viene bicicleta. Es igual de peligroso. Sí, es totalmente igual de peligroso como lo dices tú. Y ahí es donde hacemos un llamado a tomar conciencia y a respetar los distintos actores que tiene la vía, que no solo es el peatón, no solo la bicicleta, no solo el vehículo, sino que tienen que convivir todos. Hay algo muy interesante y es que, por ejemplo, con las ciclorrutas pasa que, digamos, son relativamente recientes, entonces como que nos estamos acostumbrando a qué pasa cuando nuevo. Hay un montón de gente junta y de diferentes formas. El año pasado incluso, pues trágicamente hubo un caso de una bicicleta que atropelló un peatón y lo mató. Entonces también como que nos va planteando un escenario de bueno, ¿qué hacemos todos para coordinarnos colectivamente? En el fondo, el problema de la movilidad es un problema de coordinación. Yo cómo hago lo mío sin afectar a los demás. Y como decía Daniel, estoy de acuerdo, la multa es una herramienta. Esto no se resuelve de todas las formas. Sin embargo, yo les podría decir, les puedo asegurar que si ahorita vamos a los carros, nos montamos en el cinturón, nos sentimos en pelota. Sí. Total. Y ese sentimiento no es un sentimiento ganado por la multa. Entonces, digo, esas herramientas hay que aprovecharlas, como echar mano de todas ellas. Los problemas sociales son problemas siempre complejos y por problemas complejos hay que buscar todas las posibilidades, todo lo que tengamos a la mano, pero para eso necesitamos también como un acuerdo social, como un acuerdo de sociedad, y eso es quizás también como lo que queremos hacer con ese tipo de acciones, que nos movilicemos hacia ese objetivo. En eso, Santiago, de verdad que, o sea, no podemos quedarnos con lo que haga la alcaldía. A mí me parece muy valioso lo que están haciendo, pero si es solo eso, no va a ser suficiente. Qué bueno que los medios de comunicación de la ciudad se metieran en este cuento. O sea, es que son todos los ciudadanos los que están muriendo, ¿cierto? Los que estamos en riesgo. Qué bueno que todos los medios, no los voy a nombrar, medios escritos, medios audiovisuales, estén metidos en la campaña de que, ojo, proteja la vida. Yo decía ahorita, salir a manejar un auto o una moto es como andar con un arma mortal. O sea, ¿qué pasaría si yo a cada uno de ustedes les pusiera una olla de agua hirviendo en la mano y lo sacara a la calle? Diría, consumo cuidado para no quemarse, para no quemar al otro. Es lo mismo un carro, pero como vamos a ir relajados, con musiquita, ventanas arriba, no nos damos cuenta de que podemos, insisto, acabar con la vida de alguien e, insisto, acabar incluso con la propia vida. Muy delicado. Es un buen lugar porque me acabas de dar una idea. Vamos a sacar la de la olla caliente. Sí, eso está buena. Estábamos pensando exactamente. De hecho, en las redes sociales que maneja tanto el concejal, pone muchos ejemplos, pone muchos videos, se hace como una campaña alterna también. Sí, yo hago mi propia campaña. Tengo una que incluso generó polémica porque se llama No te comas la cebra. Sí, y aparecían dos cebras teniendo relaciones sexuales, pero es eso, es como llamamos la atención, ¿cierto? Sí. No te comas la cebra, es que eso no es para comérselo, ¿cierto? La cebra es un lugar privilegiado donde de verdad se lee la cultura o la falta de cultura ciudadana, y aquí todavía nos falta mucho. Sí, particularmente yo me apropié de una campaña también que se llama Parqueo como un imbécil, pues que tiene un nombre bastante fuerte, pero ha causado bastante polémica porque la gente se monta a la acera, una jardinera, impunemente, de verdad. Pues, y les da rabia que tú les señales que están mal parqueados. Además se enojan, o sea, atrás de gordo hinchado, como dice la abuela. Yo hago con mi plata lo que quiero, critican y andan a pie y no sé qué, pues, o sea, la gente tiene una respuesta para todo. Pero es, pues, un inicio ya de una concientización. Estamos tarde para eso, pero por lo menos ya empezamos. Ustedes están viendo Punto de Giro. Vamos a hacer nuestro último corte a mensajes institucionales.
regresamos con las conclusiones de lo que estamos hablando hoy, los derechos, los deberes de los peatones, lo que todos debemos cumplir cuando asumimos la conducción de un vehículo y también cuando salimos a caminar, simplemente los cuidados que debemos tener. No se pierdan entonces el final de nuestro programa, ya volvemos. Estamos de regreso a Punto de Giro. Hoy estamos tratando el tema de los peatones, el alto índice de mortandad entre estos actores de la vía que somos todos. Repetimos, el año pasado fallecieron 272 personas en accidentes de tránsito, 172 de ellos eran peatones. La idea es tratar de bajar esas cifras, 127 eran peatones, la idea es bajar esas cifras sobre todo en la población adulta mayor, que es la más vulnerable, y cómo todos debemos tomar conciencia, porque como les hemos venido repitiendo a lo largo del programa, pues tenemos derechos y deberes con este tema. Concejal, ¿en qué otros escenarios se pueden hacer estas campañas? No solamente en la calle, en los colegios, qué sé yo, pues desde la casa, por ejemplo. Efectivamente, la casa es un buen lugar, ¿cierto? Que te enseñen también tus padres y los hijos a los padres. Claro. Que es una tendencia hoy en día, por ejemplo, en los temas ambientales son los hijos, sí, por supuesto, los que le están enseñando a los padres cómo reciclar, por qué cuidar el agua, por qué hay que apagar la luz. Entonces, yo creo que, como decía ahora Santiago, hay que ensayar todas las formas de lucha. Y yo sí, a mí sí me gustaría que el mismísimo secretario o el propio alcalde se fuera a hacer la ronda de medios de comunicación y diga, venga, ¿usted cómo se va a meter en esto? Las principales aseguradoras, que son las más interesadas, por cierto, claro, por un tema netamente económico, el bill metal, pero eso de también es un, claro, es un buen motivo, claro, que se vaya para los que venden motos y carros, venga, está bien que usted venda motos y carros, pero está consciente de la consecuencia, la responsabilidad social, de eso. Entonces, tocarle el hombro a todos los actores me parece que es una obligación, en este caso, de la alcaldía, y es una obligación de ellos responder positivamente al llamado de la alcaldía. Entonces, yo lo veo, eso es como una gran campaña de toda la ciudad. Insisto, con esa movilización ciudadana que hubo por el accidente de Chapecoense, que fue muy bonita, pues no le estoy criticando, no le estoy subvalorando. Aquí vivimos cada año 4 accidentes de avión de Chapecoense. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Nos va a mover como ciudadanos. Yo esperaría que empecemos a cambiar en eso. ¿Cómo combatir también esta práctica de cuando las motos se pasan por dentro de los carros como no se debe hacer y ahí el peatón sí no alcanza a ver? Es decir, hay momentos en que está tranquilo, pasas entre los carros y viene la moto como y un viene misil. La moto, sí. Y entonces el peatón tiene que tener en cuenta exageradas cosas. Sí, esa parte, ¿cómo se sigue manejando, secretario? Bueno, eso es un tema muy importante y aquí me estás dando pie para que hablemos de una gran apuesta que tenemos en la ciudad y es el carril preferencial solo bus. Nosotros venimos apostándole al tema del transporte público en la ciudad y para eso hemos venido instalando una señalización con segregación de ese carril que viene compuesta de unos hitos que son los bastoncitos amarillos o naranja que vemos y los bordillos que son los amarillos que siguen a pie de calle. Hemos tenido por parte de algunas personas algunas quejas que porque dicen que eso aumenta los incidentes en la vía. Claro. Nosotros por el código de tránsito nos dice que tanto un vehículo como una motocicleta deben ir por un carril, por el centro de la carril, vía. O sea, el centro de la vía, no deben ir ni culebreando ni haciendo zigzag. Entonces, por supuesto, si van a atravesar uno de esta señalización y están haciendo zigzag, entonces seguramente es probable que los incidentes en la vía se den. Pero si se respetan las normas de tránsito, si se va de una manera consciente manejando y conduciendo los vehículos o las motos y vamos a una velocidad prudente, los incidentes viales se van a disminuir notablemente. Entonces, hay muchas quejas en estos momentos que dicen que la señalización del carril preferencial ha aumentado los incidentes viales y nosotros lo que tenemos que decir es, si se respetan las normas de tránsito y no se culebrea o no se hace zigzag en las vías, no tienen por qué seguirse presentando esos incidentes. ¿Qué otras campañas de las que ustedes conocen con las investigaciones que hacen en otras ciudades, en otros países, han funcionado para que realmente el motociclista cumpla? Porque seamos sensatos, secretario, es muy difícil
que lo hagan. O sea, un motociclista a las 6 de la tarde llegando a San Juan, no va a esperar atrás, sino que va a buscar cómo llegar adelante. Uno está parqueado al inicio y vienen todas las motos, que como es lógico, también ellos están buscando salir de la misma congestión que queremos salir todos. Claro. Aquí no es ni contra las motos ni contra los carros, es la cultura que tenemos. Pero, ¿qué han visto ustedes de ejemplos de otras partes que finalmente puedan servir para que esto se cumpla? Digamos que la mayoría de los casos de campañas, pues, o digamos de esfuerzos, de estrategias, porque superando un poco como las campañas comunicacionales, de estrategias de reducción de accidentalidad que tenemos como ejemplos en el mundo, se concentran casi siempre en vehículos, pues en automóviles. Entonces, eso nos genera un reto porque digamos que el caso de las motos es un poquito sui generis y se concentra particularmente en países latinoamericanos y el sudeste asiático. Nosotros hemos estado investigando, revisando casos, hay algunas cosas interesantes en Filipinas, algunas en Chile. Digamos que se puede y los conductores de motos, con unos esfuerzos interesantes de parte de las instituciones y dentro de las ciudades, logran cambiar un poco algunas cosas, como revisar. Es decir, hay unas probabilidades, pero yo sí, en esto sí soy muy sincero y tenemos un reto como ciudad y en realidad como país, porque esto está sucediendo en todo el país, de cómo vamos a recibir, a integrar el aumento en el parque automotor de motocicletas dentro de lo que sucede en las ciudades. Eso es un reto que tenemos como ciudad, que no necesariamente está resuelto, pero que en el cual obviamente la alcaldía está intentando buscar también qué se puede hacer. Una clave que sí, y en la que sé que el señor Humberto nos puede contar un poco más, porque se ha estado trabajando, es la relación que se establece con los concesionarios, con quienes están manteniendo como el flujo de las motocicletas, lo que ellos también pueden hacer para entregar las motos con algunos elementos de educación, lo que se puede hacer con las indumentarias de los motociclistas, en el caso de los cascos. Hay algunas pistas interesantes, pero obviamente es un reto grande. Mire, a propósito de eso... El concejal ya me ha hecho dos veces así. Estrategia que no es de cultura ciudadana, yo la he propuesto varias veces, lo que pasa es que los ingenieros se les ponen los pelos de punta, y es la siguiente: yo diría la mayoría de avenidas en Medellín, los carriles están sobredimensionados. Por eso, en una vía de dos carriles caben hasta tres carros o siempre cabe la moto por la mitad. Entonces la respuesta es simple: tenemos que reducir el ancho de los carriles. Al reducir el ancho de los carriles, aumentamos espacio para el peatón, para la bicicleta, para los árboles, evitamos que se genere ese tipo de espacio para las motocicletas. Y de esa manera reequilibramos la pirámide de la movilidad, que hoy en día está totalmente desequilibrada porque la inmensa mayoría del espacio está destinada a vehículos particulares y motocicletas. ¿Y secretario, usted eso ya de se eso ha hecho? ¿Qué opina, por ejemplo? No, pero ya se está cumpliendo sí. Una normativa internacional también con el ancho de los carriles, ¿o no? No, porque está sobredimensionado. Me refiero a que si vos querés que una vía sea para 50 kilómetros por hora, que son las avenidas de la ciudad 50-60, hay una dimensión estandarizada para eso. Si vas a medirla, muchas veces hay 40-50 centímetros de más. Entonces estamos dando 50 centímetros para que la gente vaya más rápido o para que las motocicletas se metan. En Medellín ya se ha hecho. Hace 10 años o 15 años, en algunas calles, ha funcionado. Yo pienso que eso debería popularizarse, insisto, no solamente por el tema de las motocicletas, sino porque estamos ganando espacio para peatones, ciclistas, árboles, mobiliario urbano, etcétera. Pero uno le dice eso a los ingenieros y se enloquece. Sí, pero eso, secretario, ¿usted qué opina de eso? Porque también la gente asocia de pronto vías más grandes con progreso, con... Están equivocados. Aquí yo creo que es muy importante decir que nosotros en la ciudad queremos también pacificar el tráfico. Y pacificar el tráfico quiere decir que los vehículos tienen que moverse, tienen que ir con fluidez, pero a unas velocidades prudentes y pertinentes. Nosotros le hemos venido apostando a un tema que es una gran bandera que queremos nosotros seguirle apostando, y es el tema del urbanismo táctico. Lograr que las personas se apropien del espacio público con intervenciones como las que se están haciendo en el barrio Carlos R. Restrepo, en la avenida La Playa, en los laterales, que se empezaron a apropiar las personas de ese espacio público, que son bancas, que son materas que se van poniendo, y los vehículos tienen que ir haciendo zigzag y pacifican la velocidad. Y se apropia el peatón de ese espacio público y se genera fluidez. O sea, en ningún momento lo que se está generando es congestión. Entonces, esto es un tema importante, que lo que tenemos que pretender es que no hayan grandes velocidades en las vías, sino que los vehículos se puedan mover de buena manera, con fluidez, pero pacificando el tráfico. Miren, yo iba a retomar el tema de las motos, porque ahí ocurrió ayer una cosa muy descorazonadora, y es el Ministerio del Transporte casi que, digamos, reglamentó el uso de los cascos de aquí a 2019, 2020, si no estoy mal.
cada persona que tenga una moto debe tener un casco homologado y un casco certificado en el tema de seguridad, para evitar todas esas vacinillas que se pone la gente en la cabeza, o cascos pues, de béisbol o no sé, que no cumplen con la normatividad mínima. Inmediatamente la gente en redes sociales, entonces que el gobierno se va a enriquecer, que vea cómo nos esquilman, que voten por los mismos para que pasen estas cosas. Hombre, cada quien le pone precio a su cabeza, ¿cierto? Entonces la idea es, están protegiéndote la vida con un casco que cumple la normatividad. La gente dice, hombre, ese casco vale 250 mil, 300 mil pesos, qué sé yo. No sé si de pronto se puede hacer una campaña para, no sé, rifar cascos, regalarlos. Por la compra de la moto viene el casco. Con los concesionarios podría hacer eso. Pero los cascos ya también estaba muy implementado. Esto es... Lo que pasa es que desde el ministerio se está regulando y solamente se permitirán los que están homologados realmente con la norma internacional y son los que realmente protegen las vidas. Antes estaba era que se podía utilizar cualquier casco, sí, y no había problema. Hoy se está diciendo es unos cascos certificados que protejan la vida. Y aquí el tema de la responsabilidad social de las empresas y de los ensambladores de motocicletas y los que venden es fundamental. Nosotros los estamos visitando, estamos hablando con ellos y ya tenemos la voluntad de muchos que incluso están diciendo que con la moto que se venda van a seguir entregando este tipo de cascos certificados. Cuando hacíamos la movida con la Secretaría de Movilidad, rifábamos cascos en el programa y la gente era feliz participando por su casco homologado, certificado que daba la Secretaría de Movilidad. Más de 400 cascos se entregaron. Es una buena campaña pues como para tener en cuenta. Finalmente, para terminar, el mensaje subsecretario para la gente, porque es que todos somos peatones. Claro, yo tendría dos, como dirigidos a dos personajes. El primero es, pues este es ya todos, que todos somos peatones efectivamente, y es... cuidado, pues cuídense, y eso, los 10 metros de más, los 3 metros de más, los 5 minuticos de más para llegar a la cita, créanme, valen ese momentico, valen vidas. Entonces, mucho cuidado en los cruces, pilas con los semáforos peatonales, con los cruces peatonales seguros, estar muy pendientes de eso. Pero el otro, que es el, yo creo que el más importante, y va a los conductores de automóviles y de motos, y es... bajémosle a la velocidad, como decía el concejal, despacito. Llamaron otra campaña, despacito. Tremenda. La velocidad está directamente relacionada no solamente con la posibilidad de un accidente, sino con la probabilidad de una muerte o de una herida grave. De nuevo, 5 minuticos más, un ratico más en el vehículo, en el trayecto que tenga que hacer durante ese día. No vale la pena arriesgar vidas por eso. Secretario, nosotros como peatones no le hagamos tampoco trampa a las autoridades de tránsito como muchas veces se hace desde los automóviles y desde las motos. Sí, aquí es volver al simbolismo, volver a lo básico, a la conciencia y que cada uno es responsable de su propia vida. Aquí lo que estamos haciendo es generando conciencia para salvar vidas. Y yo creo que ¿quién más le interesa a su propia vida que cada persona? Concejal, ya para terminar, 30 segunditos de despedida. Nadie quiere ser la próxima víctima, nadie quiere ser el próximo victimario. Tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros al respecto? Creo que aquí ya dimos las claves y la solución inicial está en cada uno y la solución final, digamos, está en toda la sociedad. Muy bien, este fue Punto de Giro. Estábamos tratando hoy el tema del comportamiento en la vía, tanto de peatones como los demás actores que utilizamos pues, las vías de nuestra ciudad diariamente. Esperamos que les haya gustado el programa, que hayan tomado también sus propias conclusiones y quedamos atentos a sus comentarios. No olviden que Punto de Giro está martes, miércoles y jueves en el horario de las 9 de la noche con repeticiones a lo largo de la semana. Mañana, André y Rizaloca estarán con un personaje invitado aquí al set de Punto de Giro. Que tengan una muy buena noche y nos vemos en una semana.